mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Isaías 55:6. Rema TV y Ebenezer Producciones presenta La Biblia, palabra infalible. Una transmisión de nuestro servicio devocional de hoy domingo, en vivo, desde el Auditorio de Iglesia de Cristo Ebenezer Zona 5, en la ciudad de Guatemala. Aleluya, gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Quiero invitarlo a que se ponga de pie, por favor, vamos a iniciar el servicio. Y dice la Biblia que gritos de júbilo y de salvación hay en la casa de los justos. Así que hoy nos vamos a gozar. Salude a su hermano que tiene ahí a la par. Que Dios te bendiga. Un ambiente de júbilo, de alegría, de libertad. Amén. Acompáñeme a orar. Vamos a entregarle al Señor este hermoso servicio. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque nos has concedido, Señor, la vida. Nos has dado, Señor, esa libertad de poder buscarte, de poder venir a tu casa, Señor. Hoy te damos gracias. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, este año. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, por lo que harás. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el avivamiento que estás trayendo a este lugar. Gracias, Señor, porque este es el cumplimiento de tu palabra. El Espíritu Santo se está derramando. Y hoy, Padre, declaramos libertad sobre este lugar. Declaramos libertad sobre este lugar. Ahora, en el nombre de Jesús, cadenas se caen. Ahora, en el nombre de Jesús, todo viento contrario huye de este lugar. Hoy bendecimos hoy este servicio. Bendecimos la alabanza. Bendecimos a nuestros hermanos que hoy están aquí adelante en la alabanza. Bendecimos a todos los servidores. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Bendecimos, Señor, también tu palabra. Gracias, Señor, por la palabra que estás trayendo. Palabra nueva, palabra exquisita. Y hoy, Padre, estamos hambrientos de ti, Señor. Estamos hambrientos de ti. Estamos hambrientos de ti. Estamos declarando, Señor, reconocemos que estamos necesitados de ti. Reconocemos, Señor, que necesitamos que tú nos sigas llenando de tu espíritu, que tú nos sigas llenando de tu gozo, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, Padre, declaramos victoria, Padre. Declaramos victoria en el nombre de Jesús. Y toda necesidad que hayas traído, hoy en el nombre de Jesús, el Señor la toma. El Señor se ocupa de tus necesidades. El Señor se ocupa de tus necesidades. Así que en el nombre de Jesús, gózate. Gracias, Señor Jesús. Amén. Aleluya, que se escuchen estas palmas fuertes para aquel que nos salvó y nos tiene en este lugar. ¿Cuántos agradecidos hay en este lugar? Hermano, el Señor ha sido bueno. Todo este tiempo el Señor nos ha estado llenando de mucha fuerza, mucha fortaleza. Yo sé que todos los que estamos acá somos soldados del Señor. Y aunque algunos hemos estado cansados tal vez, pero no estamos derrotados. Fatigados tal vez, pero no estamos caídos, porque la mano poderosa del Señor nos ha sostenido. Y hoy el Señor ha estado ministrando la fortaleza. Y hoy el Señor te va a ministrar aún más fuerza para lo que viene, porque lo que viene es glorioso. Y si te habías cansado por la prueba, si te habías fatigado por todo lo que ha sobrevenido, el Señor te va a dar fuerza, pero para recibir lo extraordinario de parte de Él. Y nos vamos a regocijar como nunca, porque esas son sus promesas. Y le creemos a aquel que nos llamó, porque hemos tomado la mejor decisión. ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! Oh, gracias, Señor. Thank you.
tú has sido por amor. Nunca desaleta soy, y en la aljaba de Jehová yo estaré. Dígale, sus pruebas no son para muerte, solo son para que sea yo más fuerte. Sé bien que al final con mis ojos miraré su redención. Alzaré mis ojos hacia Él, pues mi socorro viene del Señor. Trabajé para sembrar y a la guerra fui llamado por Jehová. En la casa del herrero estoy y su trato ha sido por amor. Punta de saeta soy y en la aljaba de Jehová yo estaré. Sus pruebas no son para muerte, solo son para que sea yo más fuerte. Sé bien que al final con mis ojos miraré su redención. Sé bien que al final con mis ojos miraré su redención. ¿Cuánto no creen? ¡Aleluya! ¡Sí, se alegrará en la danza los jóvenes y ancianos juntamente? Entonces la iglesia se alegrará en la danza los jóvenes y ancianos juntamente. Cambiaré su lloro en gozo y los consolaré.
al shofar del jubileo las cadenas se abrirán. Cantos de liberación son los que me rodearán. Al shofar del jubileo las cadenas se abrirán. El triste tiene vino, el ansioso tiene paz, pues hoy ha llegado su libertad. El cansado tiene fuerza, el enfermo sanidad, el pecador se arrepiente y limpio queda ya. Su libertad, el cansado tiene fuerza y el enfermo sanidad, el pecador se arrepiente y limpio queda ya.
has ungido. Con gozo y con pandero danzaré delante de tu pueblo redimido. La gloria de tu nombre cantaré con el pandero toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Señor, es de gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Señor de señores, en gran gloria, gloria a ti, Señor. Enamorados de ti, Señor. Nuestro corazón arde de amor por aquel que nos salvó, por aquel que se entregó por nosotros. Nuestro corazón arde de amor por ti. Hoy nos acercamos, Padre Santo, con un corazón agradecido por tus muchas misericordias. ¿Quién éramos nosotros? ¿Quién éramos nosotros para estar en este lugar? Hoy nos acercamos con un corazón agradecido por tus bondades y por tu misericordia. Nadie como tu papá, nada se compara a ti, nada se compara a ti, Señor. Nos rendimos y nos introducimos ante ti, ante tu presencia. Cuando veo, Dios, el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que de él te acuerdes, y el Hijo del Hombre para que lo visites una vez más. Cuando veo, Dios, el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que de él te acuerdes, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, coronaste de tu amor, Señor, cómo no alabar tu fidelidad. Oh,
cuando veo, Dios, el cielo, obra de tus manos. Declárelo con todo su corazón. La luna y las estrellas que tú formaste, que es el hombre. Digo que es el hombre para que de él te acuerdes. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Coronaste en gloria y majestad. Pusiste de tu amor, Señor, como lo alabaste. Yo
presencia adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Quiero agradecerte.
soy como ofrenda. Exalte a ti, que te tenga a ti como su primero y su último Dios. A ti damos todo el honor, Espíritu de Dios. Descienda tu fuerza, descienda tu unción a nuestras vidas, a tu todo nuestro ser. Con tu fuerza, con tu amor, con tu fuego, tu unción, Señor, descienda hoy. Llévanos, atráenos más a ti, oh Dios, con tu presencia, Dios. Danos a entrar al santísimo lugar y ofrecerte lo mejor, ofrecerte incienso, Dios. Ofrenda de adoración, de alabanza a ti, Hijo de Dios, te exaltamos. Atiende hoy mi voz, dice el Señor. Yo soy tu justicia. Yo me presento delante de ti, dice el Señor, como tu justicia. No temas, yo estoy aquí para protegerte, para cubrirte. Yo he visto tu necesidad, he visto tu angustia, dice el Señor. Pero yo soy tu justicia, el sol que te alumbra de día y de noche, dice el Señor. No temas, no temas, pueblo mío, porque lo que viene es difícil. Pero yo a ti, dice el Señor, te estoy dando las herramientas, te estoy dando mi victoria, dice el Señor, porque mío eres tú, yo te he escogido. Aún la puerta está abierta, entra, corre a mí. Yo soy tu ciudad de justicia, soy tu escondedero, y cuando venga la tormenta, acude a mí, yo te ayudaré, porque yo soy tu Dios que te da paz y que es tu justicia, dice el Señor. Enriquitará próstoro, amada mía, paloma mía, ha subido un canto de amor, ha subido palabras dulces. Por lo tanto, dice el Señor, ahora, pueblo, estoy apartando a mis hijos
poniendo la marca de mi Santo Espíritu. Ahora pues, dice el Señor, ya se acabó la huerfandad. Ahora, pueblo, yo estoy reconociendo a mis hijos. Por lo tanto, dice el Señor, ya no eres huérfano, ya no estás solo, porque yo, dice el Señor, tengo el control de los tiempos. Todo lo que está pasando ya está por pasar, dice el Señor. No para siempre se va a trillar el trigo. Por lo tanto, pueblo, recuerda que estoy pronto a venir. No te angusties, dice el Señor, porque yo pueblo mío, te amo, dice el Señor. Ahora, pueblo, no te angusties por tu familia, no te angusties por tus amigos, porque yo, dice el Señor, los he de traer con lazos de amor y de misericordia. Canta gritos de alegría, regocíjate, porque sos libre, pueblo mío. Dios les bendiga, hermanos. Estás en sintonía de nuestro servicio. En breves instantes regresamos.